Alex Navajas, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Eurico, y a toda la mesa. Feliz año, Alex. Bueno, feliz año. Espero que personal y familiarmente hayas arrancado un poco más tranquilo de cómo lo está la actualidad política, social e institucional de España. Ya no te voy a repetir, porque ya serían 200 veces a lo largo de un día, de cada día, again and again and again, ya nuestros espectadores lo saben todo, están perfectamente actualizados. El auto de Llarena de esta mañana, pues adecuando el procesamiento de los golpistas catalanes, eliminando los cargos que pudieran existir, o en este caso la inhabilitación, puesto que de los delitos de prisión ya fueron indultados, pero manteniendo la malversación e incorporando, que parece ser que tiene difícil encaje jurídico, lo que ahora se llaman desórdenes públicos agravados. Hazme un análisis de situación. Ya, por supuesto, aunque ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones, pero hoy ya más que nunca, hoy sí que es el día, con su publicación en el BOE, está ya despenalizado el dar un golpe de Estado en España. Las cosas como son. Bueno, fíjate, me llegaba hoy un meme hace un rato, porque el pueblo español, hasta en las situaciones más negras y más adversas, no pierde ese ingenio hispano-ibérico tan propio nuestro, ¿no? Un meme en el que decía que esta temporada las mayores rebajas se van a dar en el Código Penal. Y me temo que es así, me temo que es así, ¿no? Es curioso ver también, lo apuntaba un tuitero, cómo la izquierda está escandalizada y ha salido con todo tipo de declaraciones, con lo que ha pasado en Brasil, de estos descerebrados, que ellos decían que eran bolsonaristas, para entrar en el Parlamento y en el Congreso de Brasil. Sin embargo, ante un tema como es un golpe de Estado aquí en España, como fue el que ocurrió en Cataluña, parece que no dicen absolutamente nada, ¿no? Y esto, por supuesto, sin olvidar, los rodea al Congreso y los autobuses que pagaba la señora Susana Díaz para evitar la investidura, en este caso de Juanma Moreno, en San Telmo, en Sevilla, o Rajoy en Madrid, ¿no? Esto es la doble vara de medir. Pero lo que estamos viviendo es un tema tremendamente preocupante, tremendamente serio. Vamos a ver dentro de muy poco al señor Puigdemont, prófugo, delincuente según las anteriores leyes, pues efectivamente en un olor de multitudes. Hombre, ya está bien de humillar al pueblo español y al pueblo catalán. Puigdemont es un prófugo, es un tipo que ha intentado dar un golpe de Estado, es un delincuente, o era un delincuente hasta esta última ley, que ha intentado partir en dos España, que ha intentado dar, insisto, un golpe de Estado y que dentro de unas semanas va a ser recibido efectivamente en olor de multitudes, seguramente por la diagonal, como una especie de mesías salvador del independentismo, ¿no? Ya está bien, ya está bien. Yo creo que cualquier español de bien, independientemente de las siglas políticas a las que apoye, ve esto y debe de sentir un auténtico bochorno. O sea, tenemos a un gobierno diciéndonos que no, que lo de la reforma del sí es sí no está sacando a delincuentes a la calle. Ya llevamos no sé cuántos, 20 y pico, 30, no sé cuántos delincuentes ya en la calle y otros 100 y pico que les han rebajado las condenas. Ayer leía una noticia en el ABC terrorífica de un tipo, un siniestro asesino, que mató a su mujer, la descuartizó y la asó en el horno, una barbaridad de estas, y que como va a cumplir ahora, dentro de unos días, los 4 años en la cárcel sin que se haya celebrado juicio, va a quedar en libertad. Y ahora, también con el tema de la sedición, vamos a ver a una serie de golpistas desfilando por la diagonal de Barcelona y recibiendo el aplauso de las multitudes. Pero estos son los que el gobierno nos decía que ellos iban a endurecer las penas. Y como tú muy bien has observado, efectivamente, Sánchez ha cumplido por una vez, hay que reconocérselo, que Puigdemont vuelve a España. Ahí tiene toda la razón Sánchez, es verdad, va a volver. Lo que pasa es que algunos pensábamos que volvería esposado y resulta que no, que va a volver, pues eso, circulando por la diagonal, saludando a las multitudes. Como ha dicho Isabel Díaz Ayuso, seguiremos viendo cosas que nos helarán la sangre. Alex Navajas, te envío un abrazo. Cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Igualmente, un fuerte abrazo.